Caqueta, muy buenas. Hoy vengo a presentaros el que probablemente sea el mejor invento que he hecho hasta la fecha. Y eso que tengo inventos de los que estoy muy orgulloso. La bicicleta grafitera, el detector de olas con inteligencia artificial. Pero este es, sin lugar a duda, el mejor invento en relación tiempo invertido, solución encontrada que he hecho en mi vida. Es más, creo que de haber tenido esta idea hace 30 años, cuando en la automoción era todo más mecánico, podría haberme sacado unas pesetas vendiendo la idea. Y es que a quién no le ha pasado que después de alejarse del coche, moto o cualquier puerta con cerradura, haya tenido que volver a la puerta a comprobar si efectivamente había cerrado con llave o no. No es al resto, pero a mí me pasa bastante. Así que para solucionar este problema he diseñado el AMM, el asistente mecánico de memoria, un gran invento con un nombre de mierda, que no es más que una funda de plástico para la llave capaz de memorizar si el último movimiento de la llave ha sido de apertura o de cierre. Se basa en un sistema de clic que memoriza si el último movimiento de la llave ha sido de cierre o de apertura. Ideaza. Y ya está, no es más que eso. Os dejo un vídeo con un caso práctico del uso del AMM. Como veis, es un aparato bastante sencillo, sin mucho misterio, barato, pero que a lo largo de la vida, a mí por lo menos, me va a ahorrar bastante tiempo. Y aquí lo dejo a libre disposición, que no tengo ni tiempo, ni dinero, ni energías para ponerme yo a patentar nada. Eso sí, si alguien saca dinero de esto, pues yo que sé, que tenga un detalle, una impresora 3D más moderna, un torno, un mecenazgo, que aunque la versión mecánica esté un poco desfasada a día de hoy, creo que una versión electrónica es bastante sencilla de desarrollar y puede aplicarse a los coches modernos. Y eso es todo por hoy, vídeo breve. Si os ha resultado interesante o sabéis de alguien que le puede interesar, pues compartidlo. Si os gusta lo que hago, os interesa, suscribiros al canal y cualquier duda o lo que sea me dejáis en comentarios. ¡Venga!